Free kick for Paez from way out, and watch him drop this one past Greg Sutton. And it's 1-1. Pedro Fernandez is making like it's his goal, but I'm not sure this actually hits anyone before beating Sutton. Let's take a look at the replay. Watch the ball. Does it touch Fernandez? Well, it may have just barely. Venezuela back on level terms in the 23rd minute. Jump ahead just a couple, and it's... Roballo del área, pelota cruzada, sin embargo, el cabezazo de Sichero, gol. Alejandro Sichero de cabeza pone arriba al equipo azul a los 10 minutos de este primer tiempo, comenta Daniel Pérez en la Futbolmanía RCN. Es la pasión que nos une a todos. La muy mala... Un placer tenerte acá, presentarte, invitarte a esta charla de fútbol, amigos de fútbol, y qué placer tenerte porque un gran hermano que me dejó la carrera, nos une una amistad muy grande y ha sido uno de los baluartes del fútbol venezolano, un central que llegó a la selección en un momento muy difícil. Creo que esa selección que venía de la eliminatoria 2002 era muy difícil entrar, y tú llegaste de una vez y nos diste un plus en la defensa con tu estatura, con tu juego aéreo, con tu mentalidad, diría yo. Y yo creo que nosotros dos hicimos clic rápido porque tenemos unas mentalidades parecidas, somos personas que decimos las cosas de frente y creo que nos ha mantenido esa amistad a lo largo de toda la carrera y un placer tenerte aquí, hablar de fútbol, compartir con la gente. Bienvenido, Ale. Gracias, Ricky. La verdad, el placer es mío. Y sí, diciendo lo mismo que tú, es una amistad que todavía hoy en día se mantiene. Nos mantenemos en contacto a diario, contándote lo que estoy haciendo acá, tanto como en lo personal, como en el tema familia. Conoces bien a mis hijos. Sabes de los proyectos de mis hijos, sabes de los proyectos míos, así que bueno, la verdad el gusto es mío. Seguramente será una charla divertida porque ambos tenemos muchas historias en común, habiendo jugado en la selección Vinotinto en la época de Richard Páez. Sí, tantos años compartidos. Yo quería preguntarte, Ale, porque esa selección, como lo dije al principio, fue una selección que era un grupo muy sólido. Era muy difícil entrar en ese grupo. Ese grupo se mantuvo por muchos años y los últimos 2 años, antes de la Copa América, tú fuiste uno de los que se mantuvo todo el proceso hasta el final conmigo y con varios otros, pero nos fuimos renovando, pero muy poco a poco. Creo que los primeros 3-4 años éramos los mismos. Jugábamos casi el mismo 11. Y para entrar ahí era muy difícil. Creo que tú fuiste uno de los que entró, que salió Alvarado, salió Rafa Mea Vital y llegaste tú. Y el otro fue Giancarlo Maldonado. También Jonay Hernández, que fue de los que llegó ahí. Pero después no entraban tan fácil los jugadores. ¿Y cómo te sentiste tú al entrar, al llegar a una selección que venía de haber ganado 4 partidos seguidos en la eliminatoria anterior? Y que en esa eliminatoria veníamos con un compromiso de mejorar y que no era fácil y que sin duda contigo lo mejoramos, recontra mejoramos, y el equipo estuvo a punto de ir a un mundial. Sí, bueno, como todo, al principio siempre es difícil. Ustedes tenían, bueno, ustedes, me incluyo, pero en el momento que yo estaba entrando,
ya había un grupo sólido, ya estaba Rafa, estaba Rey, estaba Alvarado hablando de posición, estaba incluso Leo Bielma, entro yo, y bueno, como todo nuevo, siempre uno dice, bueno, ¿qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo? Pero siempre me he caracterizado por tener una personalidad fuerte, y no quiero decir que me costó entrar, simplemente en este ambiente del fútbol uno entra con acción. O sea, entré con esa garra que venía ya del fútbol uruguayo y entré a un fútbol que era un poco más técnico que de fuerza, y lo que hice fue como que ajustarme, no cambiando mi fuerza, pero sí aprendiendo todo lo que es la parte técnica que nos enseñó, o bueno, no es que nos enseñó, sino que nos hizo recordar, Richard, que todos teníamos. Simplemente nos estábamos caracterizando por tratar de ganar a punta de fuerza cuando teníamos que haber hecho todo lo contrario desde hace muchos años atrás, sino que es lo que nos caracteriza ahora a los venezolanos, que somos todos jugadores técnicos, ¿no? Sí, yo creo que a la gente le gustan mucho las anécdotas, pero una de las cosas que me acuerdo de ti, Ale, cuando llegaste... Tengo varias. Tenemos muchas. Dentro de la cancha y fuera. Ahorita vamos a nombrar, a empezar. Pero me acuerdo que tú llegaste, Alvarado era el capitán en ese momento, y tenías dos partidos, tres, ya con nosotros, y le dijiste, aprovecha estos últimos minutos porque yo ya te voy a quitar la titular. Eso en una selección, nadie piensa hacerlo llegando menos. Y todos nosotros nos quedamos sorprendidos, y fue algo que se comentó en todo el plantel y todos nosotros, pero ¿qué le pasa? Tal. Pero eso fue lo que a mí me gustó, porque yo tenía algo parecido, no tan loco como eres tú, que no jodas, sueltas esas directas, pero a mí me cayó muy bien, a pesar de que Alvarado para mí era un gran amigo y lo quería, pero yo dije, este tipo trae algo, y tú trajiste algo, que fue esa mentalidad de llevarte al mundo por delante, y eso se fue contagiando, y al final tú fuiste, tú todo el mundo lo sabe, esa era una selección de muchos líderes, muchos caciques, pocos indios, y tú al final terminaste siendo uno de los grandes caciques, de los importantes, de los que llevábamos a veces a las reuniones para ir al choque, y después hacíamos el de policía malo, policía bueno, y tú siempre policía malo, pero malísimo en esas reuniones. Pero que es para comentarle a la gente, Alejandro Sichero llegó y de una vez mostró quién era y nos llenó de mucha alegría. Eso que tocaste de Uruguay, quería comentarlo para después volver a la selección. Te tocó jugar en Nacional. Y la gente que no lo sabe, en una época que el venezolano no salía, éramos pocos fuera. Y en Nacional, yo estuve en Boca Junior y a mí se me asemeja mucho Nacional con Boca en el aspecto de que son grandes y de dos países del sur muy fuertes, porque el uruguayo, el argentino, todos sabemos que son de mucha confianza, por no decir que son agrandados. Pero estar en Boca, estar en Nacional, es relacionarte con los del sur, pero si son agrandados allá, imagínate los de los equipos más grandes. Y a ti te tocó ser campeón, triunfar y ser importante en Nacional. Y yo quiero que me comentes qué te cambió Uruguay y qué te hizo mejorar. Bueno, recapitulando un poco el tema de la selección, sí. Me recuerdo esa historia. Lo que pasa es que, claro, hay que contar un poquito por qué es lo que pasaba. Como yo era el nuevo, todos querían como que no, que el nuevo, que el flaco, que no sé cuánto, y en una de esas pues ya dije no me la como más, y le dije a Alvarado, que era uno de los que más me y te buscaban la lengua, y en ese día me encontró, y lo que le dije, mira, yo en tres meses te saco la titularidad, y en tres meses más no te convocan más. Y eso me recuerdo clarito, lo dije al frente de todo el mundo. No fue que se lo dije mano a mano. Incluso habían varios compañeros ahí, todos pelaron así los ojos. En el momento no cayó bien.
Pero bueno, estamos en un ambiente de fútbol, estamos en un ambiente de hombres donde todos saben que ese es el idioma. Y bueno, y creo que se dio así, ¿no? Tuvimos dos partidos, perdimos ese 3-0 en Caracas contra Argentina, y ahí se me da a mí la oportunidad y va, entró contra Colombia ya en Barranquilla, si no me equivoco, donde ganamos 1-0, y de ahí en adelante, nunca más siempre titular. Salí de la titularidad. Hablando un poquito de Uruguay, yo llegué en un momento donde los mejores centrales del mundo eran acá. O sea, no fue fácil, pasaba lo mismo. Decían, así estará de mal Uruguay que traen a un central venezolano. Incluso, que hoy en día todavía es mi amigo, el Toto Silveira, en una de las declaraciones en radio, en público, dijo eso mismo, que así de mal estará Uruguay que traen a un venezolano para la saga de uno de los equipos grandes de Uruguay. En uno de esos partidos, Nacional, a ser un equipo grande, bueno, nos llevaba la policía y tal, llegamos, me bajo el autobús y a la primera persona que me encuentro es al Toto, y muy amablemente me le acerco sin micrófono, sin nada, y le digo, mira, yo no quiero crear un problema de esto, simplemente me gustaría demostrarte con acción, o sea, con mi juego, que, bueno, yo tan mal central no soy como lo que dijiste en la radio. Pero eso fue nada al aire, simplemente fue una conversación de persona a persona, yo respetándolo porque él siempre ha sido una persona mayor, en este caso todavía siendo mucho mayor que yo. Y bueno, y poco a poco fui demostrando eso. Yo fui en Nacional en los 2 años y medio que estuve, fui el jugador con más minutos jugados, ¿okay? Y el extranjero que jugó siempre. O sea, todos rotaban excepto yo. Después de eso, ahí en la misma radio, el Toto contó esa misma historia, eso está grabado, donde dijo que no era solamente yo un buen jugador, sino una persona sumamente educada. Se veía que los valores de la familia estaban bien, bien enseñados. Y dijo eso, lo que él comentó, y dijo lo que yo te acabo de contar, ¿no? De que yo muy amablemente me la acerqué. Y ahí donde dice, ratifica que él no solamente lo demostró en la cancha, sino que me lo demostró a mí, que es un gran jugador. Bueno, y ahí vino todo lo que es la selección, jugamos contra Uruguay acá, que le ganamos el 3-0, yo estaba ya ahí jugando en Nacional, y cuando me preguntan a mí sobre Nacional, sobre Uruguay, es donde yo aprendí prácticamente todo. Hoy en día estoy acá, sigo aprendiendo ahorita en otra fase, que es la de técnico. Pero bueno, mi esposa me dice, bueno, ahorita estamos al revés, pero comenzando otra historia, ¿no? Así que bueno, aquí seguimos en Uruguay, agradecido por el país y agradecido al fútbol. Antes de tocar esa parte de Europa que te quería también comentar, en Bulgaria, y donde compartimos mucho en viajes, pero yo en la selección como 10, yo tenía el pase a los delanteros, o sea, la forma que yo entraba a una cancha y pensaba, ¿cómo vamos a hacer gol hoy? Y caía mucho en mi responsabilidad. Y yo siempre tenía la visión del pase a los delanteros en las diagonales de Ruber, de Giancarlo, de Caricari, el que estuviera. Y el pase a Juan fuera del área para que Juan le pegara. Pero la otra que yo perfeccioné y peleamos mucho tú y yo, porque sí, tú me decías, pónmela aquí. Y yo vi que la otra forma de tener opciones era contigo. Porque en una pelota parada, de córner, de jugada de costado, tú eras un arma letal en el aire. Esa saltabilidad que tú tenías y cómo te suspendías en el aire, ¿de dónde viene, Ale? ¿Del básquet? ¿De dónde viene eso? Porque tú, Juan, era un tipo que en el aire también era muy importante, pero en córner no atacaba la pelota como lo atacabas tú con tipos marcándote. ¿Qué tenías? ¿Esa fue una de tus fortalezas, defendiendo y atacando?
Sí, es verdad, discutimos muchísimas veces. Yo siempre me caractericé, Ricardo, por año yo hacía 5 o 6 goles de cabeza en todos los equipos profesionales que yo tuve la oportunidad de jugar. Y bueno, en la selección sí me costó hacer goles. Uno, porque por supuesto los rivales te estudiaban, ya te conocían. E incluso te recuerdas que a mí me marcaban de a dos en los córneres. Tenemos una anécdota jugando en contra, pero después la decimos. Goles tuyos, está bien, sí. No, cuando jugamos Mineros, Anzuategui. Esa es buenísima, pero yo pensé que la que me iba a decir, la de Canadá. Esa viene, pero... Esa es la... No te adelantes. Pero la de Anzuategui es cuando jugamos Mineros, Anzuategui, y mi papá te conocía, había tenido el millonario. Sí. Y le decía, marca uno la carrera y el otro lo marca el cuerpo, no lo dejen levantarse. Pero ese fue Richard. Claro. Bueno, pero más que todo viene del básquet, Ricardo. Tú más que nadie sabes mi historia personal. Yo tuve la oportunidad de representar a Venezuela en juveniles, en el básquet. Mi entrenador fue Mama Osa. Yo era el tercero más bajo y el único blanco del equipo. Bueno, y de ahí uno aprendió lo que es el doble ritmo, el salto con dos pies, el salto con un pie. Y bueno, gracias a Dios pude utilizar eso a mi favor en el fútbol, ¿no? Tú sabes bien que una de las fortalezas mías era el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. Una de las cosas que aprendí en la selección es eso, ¿no? Sobre todo en la parte defensiva, ya cuando uno atacaba la pelota, ya salir con un pase, no cabecear como es. Mucho acá, los centrales cabecean para cualquier lado. Nosotros en la selección lo que implementamos era eso, ¿no? Ya saltar y en ese mismo salto buscar un pase de cabeza a un compañero. Ale, una cosa ahorita, porque lo mío, esto lo estoy haciendo por la cuarentena nada más, pero lo mío es ser entrenador y quiero aprovecharte rapidito, porque yo en las pelotas paradas con mis equipos le digo a los centrales, no sean temerosos al marcar en el área. O sea, cuando el tipo empieza a correr, a tirar el centro, métanle un golpe en la costilla o algo. ¿Qué estrategia me das tú, que tú eres uno de los maestros para marcar el hombre al hombre? ¿Qué hacías tú para que no te cabecearan y para que tu marca no tuviera comodidad? Bueno, una de las cosas que me enseñó el básquet eso era siempre atacar la pelota. Recuérdate muy bien que yo buscaba mi marca, siempre trataba de llevarme a mi marca al segundo palo para poder yo atacar la pelota. Incluso yo atacaba las pelotas de todos. O sea, cuando yo ya la pelota subía y yo medía, porque al final es un timing, yo atacaba todas las pelotas, Ricky. Recuérdate que yo... la fortaleza mía era ir a atacar a la pelota, no tanto el hombre a hombre. Yo trataba de ayudar a mis compañeros. ¿Por qué? Porque yo sabía que si apenas la pelota tomara una cierta altura, ya yo podía soltar a mi marca e ir a atacar a la pelota. En el caso de que no se tenga un central así, que es lo que yo siempre trato de enseñar a los míos, sí, preocuparse por la marca, pero la pelota es lo más importante. Es el juego de brazos que te enseña el básquet. Y eso del básquet me lo enseñó mi entrenador allá en Estados Unidos también, que me dijo dos cosas. Al yo hacer tan alto, uno, tengo que aprender a jugar con mis brazos. Dos, tengo que hacer artes marciales, ¿no? Y eso es otra cosa que tú también sabes que yo he hecho también toda mi vida. No quiero echar más anécdotas de las artes marciales. No. Tocamos rapidito. Sí. Y bueno, es eso, pues buscar siempre jugar con los brazos, no tanto decirle pégale, sino más bien cuando veas que el delantero arranca, ya incluso desestabilizarlo, ya con eso ya el cabeceo no va a ser preciso a lo que de repente puede causar un gol, ¿no? Sí, para entrar en Bulgaria antes y tocando este tema, tengo que decir que te regalé el gol de Canadá. Vos tenés un gol en la selección por mí, porque ese fue mi gol. La anécdota, para que la gente sepa, yo me paro, siempre te buscaba, casi siempre te buscaba a ti, porque sabía tu potencia, tu fortaleza. Te busco, pero la pelota se metió. Y yo, desde mi punto de vista, yo digo, no la tocó.
pero tú saliste corriendo como si hubiese hecho un frentazo, no, como, ya va. Y yo me quedé así mirando en el campo y dije, este coño madre, te fuiste para la banda, y yo ahí, ¿qué iba a hacer? Yo no me iba a ir a correr a otro lado. ¿Querías aventarme? Sí, te fuiste, ahora sí, te dije, hijo de puta, me quitaste el gol. ¿Te acuerdas que peleamos ahí calladito, no? Yo te celebraba y te decía, hijo de puta, es mío. Y bueno, por ahí está el video en la previa. Quiero que tú me digas hoy, el gol es tuyo porque a mí me cuenta como pase gol y yo estoy peleando por el mejor pasador de goles de la historia. Entonces a mí me gusta más que fue el pase gol, pero me parece que yo tengo 8 goles y vos no tenés tantos así. Tengo. Ese la toqué clarito. Yo creo que la tocaste con los pelos ahí, pero no sé. No, esa historia la seguimos. Y la otra, la mejor historia fue esa, que viniste tú a contarme, no, mira, mi viejo, pero vuelto loco, de que te tenían que marcarle el córner de a dos, me marcaba el creo que era colombiano, ¿no? El héroe uno alto como yo. Yo creo que Pacheco te tenía que golpear y el otro te tenía que agarrar, Hurtado. Y el primer frentazo la pegué en el palo, contra ustedes. Hurtado, Juliano. Sí. Y el primer frentazo, ¡pin!, al travesaño. Y yo después me acerco a la banda, sí, ya le dije al viejo, coño, me mandaste a marcar de a dos, ¿no? Ya me enteré, y se reía. Sí, eso que dijiste ahora hablando de Europa, de Bulgaria y tu paso por Bulgaria, porque también fue muy exitoso. Tú creo que has sido de los jugadores de esa generación más exitosos en cuanto a resultados, a minutos jugados. Yo ayer hablaba con Gabriel, nosotros fuimos pocos los que llegamos a Primera División de Europa y yo fui uno de esos contigo, con Gabriel, con varios otros, ¿no? Héctor, que estuvo en Bulgaria también. Pero qué difícil era para el venezolano ir a Europa. Mi sueño fue ir a Europa. A mí a veces me dicen, bueno, tú saltaste mucho, porque yo no quería jugar tanto en Venezuela. Hubiese tenido una carrera más estable, pero mi sueño, y era algo muy difícil de hacer para nuestra generación, y no era fácil para el 10, pero para ti también me imagino que fue muy difícil el estigma de venezolano, porque yo le digo a la gente, nosotros cuando nos tocó salir, donde íbamos, era como decir, van a traer a un colombiano a ser el cuarto bate de los Navegantes del Magallanes, o a un argentino a ser el cuarto bate de los Leones del Caracas, o el pitcher. Imagínense eso. Nosotros como venezolanos vivíamos eso. Gabriel me decía que lo tildaron de beisbolista en Suiza, y a mí también me dijeron de todo en los primeros lugares donde estuve. ¿Y cómo fue tu experiencia y cómo te mantuviste tantos años en Bulgaria, en Europa, en alto nivel? Sí, mira, en Europa, a mí, gracias a Dios, por lo menos en Bulgaria, no fue a nivel grupal, no fue muy bien. Yo tuve la oportunidad de ganar 3 Copas UEFA con el Litex. El Litex era un equipo grande. Tuve la oportunidad de salir campeón con el Litex también, de la Copa Búlgara. Y es como tú dices, difícil. ¿Por qué? Porque en el equipo nuestro habían 2 de la selección de Bulgaria, habían 2 de la selección de Marruecos, 1 de la selección de Eslovaquia, que terminó después jugando en Alemania, ese delantero muy, muy bueno, y teníamos 3 de la selección sub-20 de Bulgaria. O sea, era un equipo, era, por supuesto, de Europa Occidental, ¿no? Y era difícil, lo que vuelvo y repito, llega uno con esa personalidad, que uno la tiene aquí en el Uruguay, y ya personalidad que es de uno mismo, ya inyectada de la familia, como te dije antes, y bueno, poco a poco, en realidad no fue poco a poco, yo llegué de una, puse las pautas y de ahí en adelante era, gané un año en Bulgaria como mejor extranjero y siempre estuve en todos los años como en el 11 ideal, ¿no? Era un fútbol muy duro, como tú dices, salir era en esa época muy, muy difícil. A nosotros en ese momento todavía nos decían la Cenicienta de Sudamérica. Y poco a poco eso fue cambiando, ¿no? Gracias a Dios, en ese momento tú estabas cerca. Nos mantuvimos siempre nos mantuvimos en contacto. Hay que contar esa anécdota que cuando tenías que regañar a tu hija grande, la única manera de que te hiciera caso era que
le ibas a decir, mira, recuerda que Cícero vive aquí cerca, si lo tengo que llamar, y ella enseguida te hacía caso. No, esa es una anécdota porque nosotros viajábamos mucho a la selección y nos tocaban los mismos vuelos porque yo estaba en Rumanía y tú estabas en Bulgaria. Sí. Y Rumanía y Bulgaria están cerca, entonces siempre viajábamos juntos y muchas veces viajamos la familia juntos y mi hija, claro, te veía a ti tan alto y tú no tenías esa barba, pero tenías un pelo largo que también parecía... Y ella se, te tenía miedo. Entonces yo en Rumanía le decía, viene Cícero, Cícero. Y ella ahí de una vez me hacía caso. Y me recuerdo en Táchira, cuando tuvimos, creo que fue en la Copa América, que habían puesto una Coca-Cola gigante, inflable, y dijo, papá, esa como que es la Coca-Cola para Cícero, ¿verdad? Porque es muy grande. Buenos cuentos. Ale, sí. Volviendo a la selección, aparte del centenariazo, porque sabemos que el centenariazo fue un partido que marcó esa generación, pero aparte del centenariazo, y dame también tu comentario del centenariazo, porque tú viviste en Uruguay y tú eres uno de los que puede decir de verdad cómo impactó ese resultado allá y cómo te sentiste tú por tu pasado en Uruguay. Pero ¿cuál fue otro partido que tú sientes identificado con la selección que fue de los mejores? Mira, esa pregunta me la han hecho varias veces en tema personal. ¿Cuál ha sido el partido que más me recuerdo? ¿Cuál ha sido el partido que más marcó un antes y un después en mí? Yo digo, siempre digo, fue el primer partido en Colombia. Porque fue mi primer partido. Y fue un partidazo. Fue histórico. Fue un partidazo, ganamos. Y recuerda, hay que recordar también la selección Colombia que había en ese momento. O sea, jugadores... Tenían de quedar campeones en Copa América. Eran los últimos campeones. El delantero era Juan Pablo Ángel, que en ese momento estaba en Aston Villa. Goleador del Aston Villa. O sea, y bueno, ese para mí siempre lo tengo como que el partido que más me recuerdo. O sea, tuvimos prácticamente... Rey, yo, Pacheco y Jonay Hernández, Angelucci estaba en el arco, tuvimos que tener un partido perfecto porque no pudimos subir, no tuvimos, gracias a Dios, un error, ya que o tuvimos, pero siempre estuvo el compañero como para ayudarnos, ¿no? Porque ganamos 1-0. Y de ahí en adelante, sí, pues después vino el centenariazo, yo lo viví acá, yo estaba jugando en Nacional y creo que te lo conté. Cuando llegamos a casa, en la puerta de mi casa había un papel que decía venezolano, muerto de hambre, vete para tu país. Recuerda, Rick, que tú viviste en Argentina, fútbol uruguayo, sabes lo que es el fútbol argentino, y aquí, por lo menos, si un fin de semana no se juega fútbol, el país está paralizado. O sea, aquí no existe absolutamente nada. Cuando digo aquí, me refiero a Uruguay, que es donde estoy yo ahora. Este es un país que se mueve netamente por el fútbol. Y bueno, gracias a eso son lo que son a nivel mundial, a nivel suramericano. Uruguay es uno, o siempre ha sido y será uno de los top por eso. Aquí esto es un país que come, respira y toma fútbol. Sí, es verdad, es verdad. Ale, después te fuiste a China. Sí. ¿Y cómo estuvo esa experiencia en China? Saliste campeón, un equipo muy grande chino que estuviste. Creo que incluso después de retirado viajaste a China, estuviste haciendo cosas por allá y volviste, pero, o sea, dejaste buenas relaciones. ¿Cómo te fue en esa etapa? Mira, en China, yo siempre le he dado gracias al fútbol. El fútbol me ha enseñado algo que ninguna universidad me hubiese podido enseñar, ¿no? Que es conocer diferentes personas, conocer diferentes culturas, conocer diferentes idiomas. Gracias al fútbol, tanto tú como yo tenemos la oportunidad de hablar diferentes idiomas que no los estudiamos. Algunos sí los estudiamos, pero los otros los tuvimos que aprender por las necesidades de vivir en los países, ¿no? No quiero decir que aprendí a hablar chino, a pesar de que mi señora sí lo aprendió. Nosotros teníamos una nana china y, bueno, se pasaba con mi señora y fue increíble lo que mi señora terminó hablando después de segundo año. Allá tuvimos la oportunidad de salir campeones, vamos a una Champions League asiática,
un equipo grande. Nosotros teníamos un estadio de 80.000 personas, Ricardo, 80.000 personas, y ese año 2008 estaban siendo las Olimpiadas, que iban a ser las Olimpiadas en China, y estaban construyendo en la misma ciudad donde nosotros estábamos un estadio de 120.000 personas. O sea que a mí me decían, no, que el fútbol chino, miren, el fútbol chino, no sé cuántos millones de habitantes son, que jueguen 5 millones de habitantes, ya tiene más jugadores de fútbol que cualquier país del mundo. O sea que creo que esa liga cada día ha sido más. Incluso ayer me llamaron de China haciéndome una entrevista del mismo equipo Shandong, donde gracias a Dios todavía se mantiene una buena relación, porque fue papel. Allá también, Ricardo, gané 11 ideal y mejor extranjero. El primer año que fui, gané mejor extranjero y estuve en el 11 ideal del año que salimos campeón. Ale, una cuestión hablando de estilos de juego, de funcionamientos, porque es una cuestión que yo le pongo mucha importancia y ahora como entrenador mucho más. Bueno, como jugador también, yo era muy exigente con esas cosas. Pero tú eres uno de los centrales que yo me he dado cuenta que se identifica más, a pesar de que estuviste en Uruguay y todo, pero se identifica más con ese fútbol de salida, de juego, de posesión. Cuando hablamos, yo contigo siento mucha sintonía y con otros centrales no tanto. Porque el central es un jugador que básicamente sus funciones, bien sea un equipo directo, un equipo contragolpeador o un equipo de juego, tal vez no es una base fundamental o no le afecta tanto para ser titular o no. En cambio, un número 10, un delantero, le puede afectar mucho más. Un 8, tal vez el 5, el central, el lateral, pueden funcionar más fácil. El lateral no tanto, pero el central y el 5 pueden funcionar más fácil en distintos estilos. Pero tú eres un tipo que se identificó mucho con esa idea. ¿Y por qué? A la medida que vas creciendo, van pasando los días, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Te vas dando cuenta de que si tú no vas evolucionando, te vas quedando atrás. Ya esta etapa de los centrales guapos, de los centrales que era pegarle para arriba y tal, ya han caducó, vamos a decirlo así. Yo creo que me adapté muy bien a ese estilo y lo estoy implementando en un país donde les cuesta. He tenido diferencias, pero por mi propia personalidad yo digo, no, ese es el estilo que hay que jugar. No es siempre salir jugando, estamos claros por qué, pero no porque no se pueda, sino porque aquí las condiciones no son las más adecuadas. En Estados Unidos estás acostumbrado a entrenar con canchas de primer nivel. Nosotros acá en Uruguay tenemos unas canchas que todavía están muy, muy por debajo de la media. Y sí, a veces hay que jugar ese pase un poco o saltar un poco más las líneas. Pero cuando hay canchas buenas, el mensaje siempre ha sido el mismo. Por abajo, ras de piso, toco y voy. No es tocar y quedarse, no, es tocar y sigo acompañando la jugada. Incluso hoy hablando con Richard, estuvimos de acuerdo que el fútbol que está implementando Liverpool, no sé si lo has visto, en la Copa Libertadores, es totalmente diferente. Y por eso, bueno, Richard, por eso ese equipo el año pasado salió campeón. Nosotros, bueno, en mi caso, estoy tratando de no desviarme de ese esquema. Trato de hacer un 4-3-3, Ricky. Es lo que me gusta. 4 con un 5 bien fijo, 2 más arriba y 3 arriba. Y siempre rotando, ¿no? No tengo un 9 fijo, no tengo uno fuera fijo, no tengo uno por la izquierda fijo. Los 3 van rotándose en la misma posición, los 2 medios ofensivos se van rotando para darle la oportunidad al jugador de aprender a jugar en las 3 posiciones, incluso hasta en 4 posiciones. Ale, para terminar con la selección, pero primero quería tocar un poco lo de Colombia, porque estuviste con mi papá en Colombia, saliste campeón en Millonarios, un equipo que
había aniquilado a muchísimos entrenadores, que mucha gente le tenía miedo a ir a Millonarios porque era muy grande y tenía 14 años, 15 años sin estar en los primeros lugares. Yo jugué en Colombia, en América de Cali, y cuando yo estuve, el equipo importante éramos América y Nacional, Deportivo Cali y Junior, pero Millonarios no figuraba. Y cuando ustedes llegaron, le dieron la grandeza nuevamente a Millonarios. ¿Qué me cuentas de ese equipo tan grande en Colombia y de tu experiencia? Bueno, esas son otras de las anécdotas, Ricardo. Tú a Richard le decías Richard, yo le decía Richard viejo, o sea, yo le decía viejo, ¿cómo estás? O sea, como padre le decía viejo, tú le decías Richard. Son otras de las anécdotas que también tenemos, tú porque te adaptaste a eso, y yo por el cariño y el respeto que le tenía, le decía como más bien como que viejo, ¿cómo estás? Pero en un viejo del que nosotros utilizamos hoy en día, de decirle al papá de uno viejo, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad, y hay que aclararlo, el único jugador que ha sacado Richard fuera de David Páez se llama Alejandro Cisco, ¿no? Fue el único jugador que él, cuando tuvo la oportunidad de salir, una fue en Perú, después en ese momento fue en Colombia, me llevó a mí. Eso tiene mucho que decir, pero al mismo tiempo tiene mucho que agradecer, Ricardo. Gracias a Dios nos fue muy bien, ahí enseguida otra vez me tuve la responsabilidad de convertirme en líder del equipo. Millonarios tenía alrededor de 26 años sin levantar una copa, llegamos nosotros, la gente no apostaba, llegamos nosotros, incluso todavía hoy en día la gente de Millonarios nos escribe felicitándonos. Y bueno, se nos dio la oportunidad de levantar un trofeo, y se me dio la oportunidad de levantar un trofeo con Richard, ¿no? Que fue para mí uno de los referentes. Yo me moría de envidia y de alegría, de lejos, pero... Sí, claro, porque tú decías, coño, se llevó al hijo mayor, no se llevó al hijo pequeño, ¿no? Se llevó al hijo grande. Y bueno, son cosas, son anécdotas que tú y yo sabemos... que no, en realidad no es envidia, es un cariño que gracias a Dios, no sé, llevamos yo creo que más de 20 años de amistad, y esperemos que siga así, Ricardo, tú por tu lado, yo por el mío, estoy seguro, y lo hemos dicho muchas veces, seguramente en algún camino nos toparemos y estaremos juntos otra vez, que creo que cuando estábamos juntos en la selección nos iba bien. Nos fue muy bien y lo dijimos, fueron momentos muy lindos. Para ir terminando, la selección, lo que más nos apasiona. Peseiro, esta nueva generación, esta nueva eliminatoria, y bajo nuestra experiencia, que nos faltó poco por ir a un mundial, ¿qué consejo le puedes dar tú, sabiendo lo que nosotros vivimos y lo cerca que estuvimos? ¿Qué nos faltó a nosotros que ellos deberían aprender? Porque no estamos con ellos, pero nuestro conocimiento de haber jugado 3 eliminatorias, estar cerca de varias, ellos tienen mucha experiencia también porque llegan en un momento muy maduro, Tomás Rincón, Salomón Rondón, los mayores, Roberto Rosales, y una serie de jóvenes que son subcampeones del mundo, como Soteldo, Yangel, Darwin Machís, que viene excelente, tienen un equipazo, pero uno vivió unas cosas que tú... Desde tu parcela, ¿qué puedes decir? Mira, yo creo que ahí la parte psicológica, la parte de saber engranar al grupo y de que el grupo, por supuesto, también se engrane en sí mismo, es la clave. Nosotros siempre tuvimos claro que a la hora de que entrábamos todos a la cancha, éramos un equipo. Cuando salíamos a la cancha no teníamos que ser mejores amigos. Eso es algo que hay que entender. Y es algo que hoy en día es fundamental. Cuando entras a la cancha representas a un país, cuando sales de la cancha te representas a ti, a tu familia, y así sucesivamente, ¿no? Al técnico nuevo, pues es saber cómo llevar todas estas pequeñas diferencias que de repente puedan existir para que el equipo engrane y podamos conseguir todos una oportunidad de viajar y acompañar a la selección a un mundial. Ale, tú sabes que la defensa para mí es muy importante, y en nuestra selección, en esa eliminatoria, decían de los tres zurdos, de la forma como jugábamos,
pero yo tengo que reconocer que la defensa esa eliminatoria contigo, con Rey, sobre todo Rey, tú, esa pareja de centrales, con Jonay el zurdo y Pacheco y Héctor por los lados, que iban rotando, pero sobre todo ustedes dos le dieron una estabilidad increíble a la selección. Yo creo que desde ahí parte todo y desde ahí uno se sentía mucho más cómodo para ser creativo, para inventar en el medio, porque sabía que tenía tipos atrás que te soportaban el juego. Yo creo que por ahí parten todos los equipos. Esperemos que esta selección tenga un buen funcionamiento defensivo, pero al final lo que queremos ver es un equipo ofensivo netamente, pero teniendo esa estabilidad atrás que les dé esas garantías. Ale, para ir finalizando, ¿qué te dejó el fútbol ahorita? El después de te retiras, ¿y qué te deja el fútbol? Aparte de los amigos, bueno, de todo lo que vivimos. Yo viví en 10 países, 9 países, tú también viviste en muchísimos países. Pero ¿qué te dejó el fútbol como persona para tu vida actual? Primero que nada, nosotros éramos una de las pocas selecciones a nivel mundial que teníamos 5 zurdos en cancha, 5. Si no la única, éramos una de los pocos equipos que jugábamos con 5 zurdos, porque eran ustedes 3, Jonay o el zurdo Roja y mi persona. Eso hoy en día no se ve, porque incluso están llevando a laterales derecho para el lado izquierdo. Y no hay lateral, no hay un central izquierdo y ponen otro central derecho. O sea que nosotros teníamos esa idea de Richard de tener a 5 zurdos dentro de cancha y gracias a Dios siempre nos fue bien. Hablando un poco del tema de lo que es el fútbol, hoy es cómico, ¿no? El fútbol es un deporte loco que solamente los locos lo entendemos y seguimos con la misma pasión y el mismo amor en este trabajo, ¿no? En este momento estoy de técnico, tengo un hijo que es futbolista, o que bueno, está tratando de ser futbolista, es el mayor mío, Alejandro también se llama. Estoy en las dos, estoy ayudándolo a él a crecer y ayudándome o aprendiendo yo a lo que es en esta nueva etapa, que sabes que también es una etapa difícil, nunca la vivimos, estás aprendiendo a tratar con directivos, buenos y malos, porque hay que saber eso, que hay buenos y malos, como todo en la vida, pero más que todo, lo que más me ha gustado es cómo llevar la pedagogía al fútbol. Porque al final, cuando eres un formador, lo primero que tienes que tener es pedagogía para poder enseñar. Si no tienes eso, Ricky, va a ser difícil. Seguimos en el aprendizaje, seguimos en esa carrera de seguir aportando un buen fútbol, como dijimos tú y yo, el FIX, fútbol inteligente, cognitivo y... sinergésico, pero vos le pones otra palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, algunos lo entenderán, otros no, pero creo que ahí es donde tenemos que llegar. Sobre todo el fútbol inteligente. Recuerda que la cabeza, uno juega al fútbol con la cabeza, los pies es una ayuda. No, por supuesto. Yo creo que, tú sabes, yo en el medio campo tenía esos ojos por detrás, por delante. Era una cosa que el fútbol cognitivo, para la gente que no sabe, es que el jugador tiene que tener mínimo 3 o 4 opciones. Pero ser cognitivo quiere decir que escoge la mejor opción cada vez que... Porque uno puede, de las 3 opciones, escoger una opción. No es mala, pero no es la mejor. El jugador que el 80% de las veces escoge la mejor opción es el jugador cognitivo. Y el fútbol cognitivo es esa realidad, ese fútbol inteligente que tú hablas. Un fútbol donde todos están entendiendo la estructura, el funcionamiento, y a partir de ahí escogen las mejores opciones y los resultados te acompañan. Ale, 40 minutos, se fueron como si fueran 5. Yo quiero dejar una anécdota, porque tú y yo nos jodíamos mucho. Tú y yo somos personas mentalmente muy fuertes. Tú sabes todo lo que nos tocó aguantar. Y siempre con la frente en alto, con esa confianza que nos caracterizaba, sin importar lo que dijeran por los lados, y ir siempre al frente. Pero tú y yo teníamos una relación, a mí me acuerda la relación mía con Pochi, porque Pochi y yo nos matamos, nos decimos de todo y nos queremos, y tú me matabas.
En los entrenamientos pero, nos reventábamos, me dabas patadas, yo te buscaba, cagón, tal, no, tú eres malísimo. Me acuerdo que yo te decía, si quieres hacer gol, salta y cierra los ojos que yo te la reboto en la cabeza. Y tú me decías, tú, enano, no sé qué, no te caigas, una vaina. Y es esa verdad. Fue nuestra relación hasta hoy que nos vivimos jodiendo y nos matamos. Sí. Me mandas mensajes, me dicen, no, eres un desastre, y yo también, pero al final un amor que nos tenemos, que sí. Eso es la confianza que tenemos, porque eso no lo hacemos con cualquiera. Es verdad. Ricardo, de verdad, súper agradecido por este momento. Como sabes, el cariño sigue creciendo a la medida que va pasando el tiempo. Nos mantenemos en contacto, seguimos aprendiendo uno del otro. Esperemos algún día poder estar juntos. Compartiendo un camerino en este sentido sería en la parte de, como entrenadores. Éxito en todo lo que estás haciendo, sabes que te quiero mucho y bueno, ya pronto esperemos escuchar a otro Sichero en lo que es el fútbol profesional. Sí, seguro, seguir la historia de tu papá, tuya y de Gabriel. Grandes vinotintos los tres y que nos han llenado de mucho orgullo los tres. Un abrazo. Un abrazo. Vamos arriba.